Las bolsas europeas caen con fuerza a media sesión, descensos del 1,5% de media en medio del incremento de las tensiones internacionales después del derribo de ese caza ruso por parte de fuerzas turcas. Este acontecimiento ha provocado que las bolsas aumentaran sus descensos, ya que desde los terribles atentados en París existe una sensación internacional de temor por atentados terroristas, una situación de tensión. Que creciente entre los distintos países y esto se ha demostrado en lo que ha ocurrido hoy, descensos en todas las bolsas del 1,5% en el Ibex 35, todos los valores en negativo salvo Repsol que sube medio punto porcentual en una jornada en la que el petróleo sigue rebotando después de las declaraciones que hizo este eh, lunes Arabia Saudita. Situación complicada en unos mercados que han pasado por alto los datos macroeconómicos, ese IFO en Alemania, ese PIB también en Alemania, más tarde se publicará el PIB en Estados Unidos, unos datos macroeconómicos que ahora mismo parece que no interesan a un mercado que lamentablemente está a otras cosas.